niños y niños, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. En el video de hoy día vamos a trabajar el equilibrio y la coordinación. Comenzaremos con un calentamiento. Las manos adelante, abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer un ejercicio de coordinación en el que el dedo índice, este dedito, lo vamos a llevar a los extremos con los brazos extendidos y vamos a tocar lentamente la punta de nuestra nariz con una mano y después con la otra, 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, y ahora aumentamos la dificultad levantando un pie y haciendo la misma actividad. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer un trabajo en el que vamos a trabajar la saltabilidad. Con los pies adelante, de pie, al lado, adelante, al otro lado y adelante. Con los dos pies juntos al mismo tiempo. Ahora lo vamos a hacer en tres tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy sencillo. Para trabajar la estabilidad de la musculatura estabilizadora de los tobillos. Muy bien, atención. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el cual con nuestras manos tendremos que tocarnos nuestros tobillos. Con la mano derecha tocamos el tobillo contrario. ¿Ya? Vamos a hacerlo 5 veces para practicar. Despacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, para volver a la calma vamos a llevar las manos adelante, el dedo pequeño en las costillas, respiro profundo, boto y llevo las manos adelante. Vamos de nuevo. Llevo las manos adelante. Una vez más. Muy bien. Ahora llevo un brazo adelante, el otro pasa por debajo y extiendo el hombro. Muy bien, suelto. El mismo ejercicio con el otro. Muy bien. Ahora entrelazo las palmas, respiro profundamente y llevo las dos palmas juntas, botando hacia abajo. Respiro hacia adelante. Respiro hacia arriba. Ahora me pongo de pie con los pies juntos, rodillas extendidas, respiro y boto, intentando tocar la punta de los pies. Y cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lentamente arriba. Y ese ha sido el video de esta semana.